Muy buen trabajo en equipo, Alexa. Recojan todo para que puedan salir. Por hoy es todo, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Hasta luego. ¿Qué te pasa? Como que le hacía falta salsa de tomate a tu cara de pizza, ¿no? Ya no me molestes, Alexa. Desde que me salieron granos en la cara siempre te burlas de mí. Pero yo no tengo la culpa de tener acné. Ni yo de que no seas comer tu cara llena de grasa. Deja de decirle esas cosas a Betty. ¿Tú a dónde deberías de meterte? Es una regadera mugre de arqueta. Siempre es lo mismo contigo, Alexa. Burlándote de la apariencia de todos. Del acné de Betty. Que si Ramírez es un tinaco... César, un cuatro ojos. Y tú, una bruja. Mejor párale. No sé que algún día las burlas se vuelvan en tu contra. De mí nadie va a burlarse nunca. Porque yo soy perfecta. Así que deja de hablarme como si me estuvieras aventando un hechizo, bruja. Vámonos, Israel. Vámonos. Cuéntalo. Pensé que ibas a decirle más cosas a la arqueta. Ay, no, me dio flojera. Tengo mejores cosas en que invertir mi tiempo, como en la organización de mi fiesta de 15 años en la que voy a bailar contigo. Será un gusto ser tu chambelán. Además, eres muy bonita. Y tú el más guapo de la secu, así que será perfecto. Es mi mamá, ya me está esperando afuera. Sí, no te preocupes. Bueno, bye. Nos vemos. Cuídate. ¿Qué pasó, gordo? Qué bonito están abriendo. Las voy a cuidar mucho, mis niñas. ¡Eleuterio! ¡Qué bárbaro! ¿De verdad? ¡Qué hermoso! ¿Abrieron esas rosas? Muchas gracias, señora. ¿Y a usted, señorita Alexa, también le gusta? Mamá, apúrate. De mientras venimos de la secu, te avisaron que mi vestido de 15 ya estaba en la casa. Quiero verlo. Ay. Disculpe, Eleuterio. Su mundo ahora es su fiesta, el pastel y ya sabe. Descuide, señora. Ahorita nos vemos, con permiso. Pase. Y tú tienes que abrir igual, ¿eh? Que tus hermanas, mira. El vestido es perfecto, ma. Ay, vas a querer recogido, algo así como yo. Ya está lista la comida, señora. Gracias, señor amor. Pero mira nada más qué hermosa te ves, mi niña. Ya no soy una niña, señor amor, ya voy a cumplir 15. Ay, pues para mí seguirá siendo la niña hermosa que estoy viendo crecer. Ay, bueno, yo te voy a ayudar a quitarte el vestido para que bajemos a comer. Ponga la mesa, por favor. Claro que sí, señora. Con este vestido y con Israel bailando conmigo, voy a tener la noche más feliz de todas. Estoy segura de que Israel se me va a declarar y me va a dar un beso de amor. Ay, qué hermosa. Nada, me lo voy a echar a perder. No olviden la tarea para la siguiente clase, jóvenes. Nos vemos. Bye. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Desquítame de ti. Y te aseguro que ya no vamos. ¡Ayuda! ¡Vamos, maestra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maestra Jimena! ¡Maestra Jimena! ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¡Ayuda! ¿Cómo pudiste arrojarle ácido en la cara a Alexa? Ella se lo ganó a pulso. Se la pasaba burlándose de los demás. A ver si sigue haciéndolo ahora que su carita no va a ser tan perfecta. Por supuesto que la actitud de Alexa con ustedes no era la correcta. Pero eso no justifica que la hayas atacado. Directora, ya se llevaron a Alexa al hospital. Y los papás de Andrómeda ya vienen para acá. Gracias. En cuanto lleguen tus papás, voy a poner la denuncia de tu comportamiento a las autoridades. Hice justicia. No. Lo que hiciste es un delito. Y vas a tener que asumir las consecuencias de tus actos. Maestra, llévesela, por favor. ¿Cree que nuestra hija vaya a quedar bien, doctor Oropesa? Sí,
Si autorizamos varias operaciones estéticas, es para que Alexa se recupere completamente, doctor. El daño fue muy grave, señores. Les aseguro que hicimos todo lo médicamente posible. ¡Un espejo! ¡Pásame un espejo! No puedes seguir encerrada. Llevas días sin salir de tu cuarto ni para comer, te asomas. No creo que a alguien le guste ver a alguien como yo. Ay, hija, ¿no extrañas tu vida? Claro que sí, ma. Pero mi vida ya no es la misma. Tu vida es la misma. Solo es cosa que te decides para que la retomes. No sé, mamá. Ni siquiera he visto a mis amigos. Porque te estás dejando hundir y no puedes seguir así. Sientes que todo ha cambiado, pero la gente que realmente te queremos lo seguimos haciendo. Ándale, hija, tienes que animarte. ¿Te escribió alguien? No, fue un recordatorio de mi perfil de una reunión que va a haber en casa de Israel. Y ya había confirmado mi asistencia antes de que... me convirtiera en esto. Y obvio no voy a ir. ¿Por qué no? Van a estar tus amigos. Y ahora es cuando más te hará bien tener cerca a los que te aprecian. Ándale, yo te ayudo a arreglarte. Anímate. No sé si sea buena idea. Lo tienes que intentar para que veas que la vida sigue. Ándale, bonita. ਸੀ ਚੁੱਭੀਆਂ ਓ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਦਿਖੀਆਂ ਸੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਗਨੋਰ ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਈਆਂ ਨੀ ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨੇ ਹਲਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨੇ ਹਲਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਸੀ ਕਮਰ ਜੱਟਾ ਓ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਰੱਖ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ ਤੂੰ ਅਮਰ ਜੱਟਾ ਓ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਰੱਖ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ ਤੂੰ ਅਮਰ ਜੱਟਾ ਲਾਤੀ ਸੀ ਕੁੰਜੇ ਤੂੰ ਬੈਲ ਨਾਉਣ ਸਭ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੋਈ ਜੱਟਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰੀ ਪੁਤਲੀ ਪਿਆਉਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਪੀ ਉਹ ਜੱਟਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਫੋਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਫੋਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਚੋਰ ਆਇਆ ਆਲ ਵਰਲਡ ਜੱਟਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਰੱਖ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ ਤੂੰ ਅਮਰ ਜੱਟਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਰੱਖ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ ਤੂੰ ਅਮਰ ਜੱਟਾ ਓ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੱਸੇ ਬਹਿਰੀਆਂ ਚ ਤੇਰੇ ਖੌਫ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸ਼ੌਕ ਓਏ ਜੱਟਾ ਪਾਸਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਓ ਚੱਲੇ ਕਲਮ ਤੇਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕਲਾਉ ਕੇ ਓ ਜੱਟਾ ਸੋਚਦੇ ਜਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਜਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਰ ਜੱਟਾ ਓ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਰੱਖ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ ਤੂੰ ਅਮਰ ਜੱਟਾ ਓ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਰੱਖ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਓ ਜੱਟਾ ਦੁਨੀਆਂ
ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡੀ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਆ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੌੜੇ ਘੱਟੇ ਉਹ ਜੱਟਾ ਕੱਲੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਛੌਣਦਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਛੌਣਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁਨਰ ਜੱਟਾ ਉਹਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਰੱਖ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ ਤੂੰ ਅਮਰ ਜੱਟਾ ਉਹਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਰੱਖ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ ਤੂੰ ਅਮਰ ਜੱਟਾ Alexa, pensábamos que ya no iba a venir nadie más, pero pásale. Estábamos organizando una semana inglesa. Voy por la botella. ¿Quieres un refresco? Sí. Primero los besos. No. No puedo. No te puedes rajar. No, claro que me rajo. Lo intenté, pero de verdad no puedo. Prefiero las 7 cachetadas antes de besar a una bestia. Hacerte caso. Hija, no te dejes abatir por un muchachito que es evidente que no vale la pena y que no te apreciaba de verdad. Nadie va a apreciarme. Soy una bestia. Nunca voy a recibir un beso de amor. No pienso volver a salir de aquí. Me voy a encerrar en la casa para que no vuelvan a despreciarme. Yo te apoyo, hija. No, Gilberto. Alexa no puede vivir encerrada. Tiene que salir, tiene que vivir, tiene que estudiar. Alexa va a seguir estudiando aquí en la casa con maestros particulares. No voy a permitir que la sigan humillando. Y es mi última palabra. Gracias, papá. Buenos días, señorita Alexa. ¿Qué haces aquí? Sabes que no me gusta que cualquiera entre y me vea. Vine a dejarle esta rosa, señorita Alexa. Como no se asoma ni al jardín, su mamá me dio permiso de traerle una rosa recién cortada para que se alegre, ¿eh? Pues ya la dejaste, ya salte. Eso es lo que me va a alegrar, que me deje sola. Con permiso. Me da gusto saber que ya estás comiendo mejor, Alexa. Retírate que me voy a dormir. Ya deberías de animarte y por lo menos ir a cenar con tus papás. Ellos y yo te extrañamos mucho en la mesa, como cuando eras niña. ¿Qué no entiendes que ya no soy esa niña? No soy un monstruo. No. Ya vete. Ya estás despierta, hija. Hoy hace un día precioso. Y ya ordené que dispongan el desayuno en el jardín. Anímate para que lo veas. Deja de tratarme con lástima, mamá. Para mí ya nada es precioso. Así que párenle con sus ideas tontas, como la de que el Euterio venga a dejarme rosas. Que lejos de animarme, me deprimen más. Mira. Ay,
Qué raro, no puede ser la misma rosa que Eleuterio te trajo ayer. Estaba recién cortada, no se pudo haber marchitado tan rápido. Así es la vida, mamá. Se te echa a perder en un segundo. Y espero que te convenzas de que ni trayéndome todos los jardines de México las cosas van a cambiar. Eleuterio. Dígame, señora. No me lo vas a creer, pero la rosa que le dejaste a Alexa ayer en su recámara ya se marchitó. Qué raro. Yo le juro que estaba recién cortada del jardín, como la que ahorita mismo voy a cortar frente a usted para llevársela a la señorita Alexa. No creo que sea buena idea. A mi hija no le cayó nada en gracia ver la rosa marchita. Descuide. Lo primerito que voy a hacer todos los días cuando llegue será ir al cuarto de la señorita Alexa a cambiarle la rosa. Va a ser una molestia, de verdad. Ninguna molestia. Lo que sea necesario para que su hija vea una rosa todos los días al abrir los ojos. Ay, de corazón, gracias, gracias de verdad. ¿Qué no te dijo mi mamá que tus rosas no sirven para nada? Sí, sí me contó, señorita Alexa. Pero no me explico por qué la rosa se marchitó de un día para otro. ¿Me permite? Gracias. Por eso voy a venir de volada todas las mañanas a cambiársela. Lo que deberíamos de cambiar es a ti, porque está claro que no tienes manos de buen jardinero. Pudres todas las rosas que cortas. Así que ya la dejaste, ¿no? ¡Vete! Sí, señorita. Alexa no debió de ser majadera contigo, Eleuterio, y decirte esas cosas tan feas. Deje de preocuparse por mí, señora. Yo nunca se lo voy a tomar a mal a la señorita Alexa. Ella ha sufrido mucho. Es que ya no sé qué hacer con esta niña para mejorar su carácter. Esforzarse por seguir siendo comprensiva con ella, señora, como lo hacemos Eleuterio y yo hoy, y todos los que trabajamos para ustedes y que los apreciamos tanto. Y no saben cuánto se los agradezco. Han sido de gran apoyo para mí. No hay que rendirnos, señora. Nunca. Eleuterio tiene razón, porque no sabemos si con el siguiente esfuerzo vamos a alcanzar nuestra meta, que es la felicidad de Alexa. ¿Sigues tosiendo, Eleuterio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un vaso con agua? Son achaques de la edad, señora. Gracias. Nada de cuidado. Abuelito, qué bueno que ya llegaste. Abuelito, rápido, mamá. ¿Qué tienes? Me siento... No puedo respirar. No, mamá, vete a conseguir un taxi. Mientras yo lo ayudo para llevarlo con el doctor de la farmacia. Yo voy con usted. Tranquilo, güey, tranquilo. Ven. Ya ahorita voy a llegar. Nos preocupamos mucho cuando nos hablaste para avisarnos que tu abuelo se puso mal. Gracias, don Gilberto. Él ya está mucho mejor, pero... El doctor nos dijo que ya no podía seguir trabajando. Ay, no me digas, es una lástima. Apreciamos muchísimo el Eleuterio, pero primero es su salud. Ah, pues también por eso estoy aquí, señora, para sustituirlo como jardinero. Mi abuelo trabajaba, pues, porque nos hacía falta el dinero y si yo me quedo en su lugar, ya no nos faltaría esa ayuda. Pero les prometo que no van a tener ninguna queja de mí. Mi abuelo me enseñó todo lo que él sabe. Por nosotros no hay problema, Refugio. Si así podemos ayudar, puedes empezar hoy mismo. Muchísimas gracias, de verdad. Ahorita mismo me voy a chambear al jardín. Pero primero tienes que hacer algo que tu abuelo hacía todos los días en cuanto llegaba a la casa. No, pues sí está raro lo que dice la señora. La rosa se marchita de un día para otro. ¿Qué haces aquí? Salte o empiezo a gritar para que no te robes nada. A ver, yo no soy ningún ratero. Soy el nieto de Eleuterio. Vine a hacer el cambio de la rosa, pues soy el nuevo jardinero. No me interesan tus explicaciones. Vete de mi cuarto. Sí, ya me voy. Y ahora caigo por qué las rosas se marchitan tan rápido.
Tú las pudres con tu amargura. Las chupas porque eres una amargada. ¡Y tú eres un naco pelado y mugroso!